Sean bienvenidos todos a esta 43ª edición del Pregón de Exaltación de la Santa Cruz, que esta crucera hermandad celebra anualmente desde el año 1981. Este año la persona designada es don Juan José Castiñeiras Bustillo, que será presentado por el cofrade y hermano mayor de nuestra querida hermandad del Nazareno, don José Fernández Mora. A continuación procederemos a dar lectura del extracto del acta en la que tuvo lugar el nombramiento del pregonero. En la ciudad de San Fernando, siendo las 20 horas del undécimo día del mes de abril del año de Nuestro Señor de 2024, reunida en la sala capitular de la Casa de Hermandad de la Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz y Nuestra Señora del Mayor Dolor, la Junta de Gobierno, se celebra sesión ordinaria de Junta de Gobierno correspondiente al mes en curso, cuyo quinto punto del orden del día es la elección de la persona que recibirá el honor de pronunciar el 43º Pregón de Exaltación de la Santa Cruz el 14 de septiembre del presente, recayendo este por unanimidad en la persona de don Juan José Castiñeira Bustillo. Puesto en comunicación, el señor Castiñeira acepta muy gustoso, por lo cual el señor hermano mayor le traslada su más profundo agradecimiento en nombre de toda esta venerable hermandad. A continuación, la Junta de Gobierno eleva una oración por el pregonero y por el buen transcurso de su trabajo. Finaliza así la sesión con las preces habituales, de todo lo cual y como secretario certifico. A continuación, tiene la palabra el presentador de nuestro pregonero, don José Fernández Mora. Reverendo cura párroco de esta santa casa, reverendo padre David Alarcón, señor hermano mayor y junta de gobierno de la venerable hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz y Nuestra Señora del Mayor Dolor, representantes de la Corporación Municipal, señor hermano mayor de la hermandad de los estudiantes, querido saltador de la Santa Cruz, cofrades, amigos todos, buenas noches. Decía el sabio Aristóteles que el deseo de ser amigos es un trabajo rápido, pero en cambio la amistad es una fruta de maduración lenta. Por su parte, la Real Academia de la Lengua Española define la amistad como el afecto puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato. Comienzo con estas citas porque a uno que le gusta beber de los clásicos siempre encuentran ellos respuestas claras a las situaciones por las que le toca vivir. Y la de hoy es una de esas ocasiones en las que quien les habla puede confirmarles que la relación que le une con el pregonero es precisamente la consecuencia de una maduración lenta con el paso de los años, con mil y unas circunstancias vividas en nuestra esfera personal, cofrade y profesional. Todo ello ha abocado a la afirmación que comparto con ustedes: Juanjo y servidor, podemos sentirnos orgullosos de ser amigos. Y esa amistad, que es, como advirtiera también otro ilustre pensador, como una relación familiar no consanguínea, ha permitido, como el que no quiere la cosa, que un día 1 de mayo, con el patrón San José en las calles de su barrio de la iglesia, mi querido Juanjo, con dos gestos y pocas palabras, me solicitara que hoy fuera su presentador. No pretendo en estos momentos desglosar todo el currículum de Juanjo. No creo que sea necesario, porque el que más y el que menos ya sabe cuál ha sido su devenir particularmente y por lo que aquí nos interesa en el mundo cofrade de nuestra ciudad. Sin embargo, sí que destacaré brevemente los aspectos que más me llaman la atención de este señor, que en unos momentos desde este privilegiado ambón abrirá su corazón con esa particular manera que tiene de llegar a los nuestros, emocionarnos y hacernos reflexionar. Este hombre de la Virgen, como certeramente lo definiera su compadre Martín en los prolegómenos de su pregón de Semana Santa, llega hoy a la capilla de la Veracruz con la certeza de que no nos dejará indiferentes ante el misterio de la salvación, que es la cruz de Cristo. Cruz que bien podría representar el final de lo mundano y el comienzo gozoso de la eternidad. Juan José Castiñeiras Bustillo es un isleño de pro, que gracias a su entorno familiar y a sus propias convicciones, y por qué no decirlo también a los avatares de la vida,
atesora una extraordinaria condición humana, demostrando ser un cristiano cabal y un cofrade ejemplar. Con una personalidad arrolladora, vive intensamente cada momento de su día a día. En la familia, con su esposa Lola y sus dos hijos, Juanjo y Paula. En el trabajo, como maestro, pues así le gusta ser tratado, con sus niños, a los que sabe educar en el entendimiento, el respeto y la humildad. Y, por supuesto, con todos sus amigos y allegados, con los que siempre una tertulia, una charla, un lo que sea, se convierte en una excusa perfecta para irte de vuelta a casa con una sonrisa en la cara y un mensaje alentador. Porque Juanjo no pasa indiferente. Por ser, fue hasta árbitro de fútbol, atesorando esas cualidades de diálogo y entendimiento con los demás, que tanto le han servido en sus distintas facetas laborales y, por supuesto, en el siempre complejo mundo de las hermandades y cofradías. Sus principios cofrades ya los conocen todos ustedes, en este mismo barrio, al cobijo del Señor de los Afligidos y de su bendita Madre de la Amargura. En esa hermandad ha participado como hermano de fila y posteriormente como cargador, haciéndolo en los últimos tiempos también como colaborador de su capataz, don José González García, o como todos lo conocemos cariñosamente, Pepe el Mellao. Juanjo ha pertenecido también a cuadrillas como la de Cristo Rey o la JCC, y en todas ellas se ha caracterizado por ser un cargador entregado y noble, al servicio de lo que mande la cofradía y en comunión con todos sus compañeros de palos, a los que nunca dudó auxiliar cuando hiciera falta. Sin perjuicio de ello, Juanjo, sobre todo y ante todo, es mariano, y más concretamente carmelita, el faro que le guía, la estrella que ilumina sus pasos. La senda infalible es la de su querida Madre del Carmen Coronada, la patrona de nuestra ciudad y de todos los isleños. En la Hermandad del Carmen, Juanjo formó parte de la Juventud Carmelitana y posteriormente de su Junta de Gobierno. Es bajo ese carisma donde Juanjo despliega todo su ser y donde encuentra toda explicación a su existencia. Hoy llega a esta coqueta, bellísima y singular capilla con un pregón que sospecho tendrá muy presente la referencia a aquel santo carmelita de nombre Juan que tuvo a la cruz como seña de su vida, para hilar una disertación que a buen seguro a nadie dejará indiferente, poniéndose de manifiesto además la íntima vinculación que los frailes carmelitas tuvieron desde sus inicios con la cruz de Cristo. Hoy el pregonero, con sus experiencias vitales, con sus buenos y malos momentos, con todo aquello que ha forjado su marcada personalidad, será a buen seguro capaz de hacernos vivir gozosos en la cruz de Cristo, de sentir que Cristo está siempre presente y que su cruz es la cruz tuya y mía, la de todos, cargada de nuestras culpas y redentora sin igual. Hoy el pregonero, con su declamación cautivadora, con su verbo prodigioso, con su buen hacer, nos acercará a su manera, bendita manera, a la contemplación de Jesucristo a la vera de su cruz. Vuelves a tomar la palabra, querido Juanjo, a los cofrades frente a los cofrades que te quieren y respetan en la isla de tus amores. Seguro que no ha sido fácil volver al ruedo de la pregonería después de esa grave cornada que te dio la vida, pero sabía que algún día lo volverías a hacer. Y después de pregonar la natividad del Señor, no creo que hubiera mejor ocasión que esta, disertando sobre ese madero que es la piedra angular sobre la que reposa nuestra fe verdadera en el que todo lo puede. Con el orgullo de todos los que te quieren, los de aquí y los del cielo, adelante pues, apreciado amigo, querido hermano, tienes la palabra pregonero. El que no busca la cruz de Cristo, no busca la gloria de Cristo. San Juan de la Cruz, dichos de luz y amor. A Bruno y a Carmen Lucía
para que la cruz que le ha entregado el Señor le sea liviana. Tarde oscura, desapacible. Pequeñas gotas convierten el cielo plomizo en una tonalidad de grises apagados y tristes. A la espalda, una fachada blanca. Se escuchan llantos. Se arrastran los pies. Un féretro. Coronas de flores que no alegran. El párroco en la puerta. Sobre la madera que volverá en las próximas horas a la tierra, un símbolo. Una cruz. El Omega. En otro lugar, quizá a unos metros, un canto alegre. Una iglesia y de nuevo un sacerdote. Los colores y las luces llenan de alegría la estancia. Una pareja. Ella, de blanco inmaculado. Él, protocolario, de chaqué. Agarran sus manos. Ellos pretenden que sea para toda la vida. La boda acaba y comienzan las fotos. Se buscan con una sonrisa y se colocan delante de sus titulares. Aquellos que lo han visto crecer en la fe cristiana. Testigos de noches de confesiones, de risas, de llantos y promesas. De abrazos apretados en la tarde en la que procesiona la cofradía. Allí, bajo el altar, que es el resumen de su vida cofrade, con sus titulares a la espalda, se hacen esa foto que pondrá la abuela en el salón con todos los demás nietos. Allí quedarán retratados para la eternidad, sonrientes, ellos en un primer plano, y a la espalda, difuminado, saldrá el crucifijo que ha marcado sus vidas, el crucificado de sus amores, su Santa Cruz. Días antes, un niñito vestido de marinero cruza la plazoleta del Carmen. Tiene en su pecho la cruz que llevó primero su madre, luego su hermano y ahora él. Sus padres observan con orgullo la inocencia de su hijo y le corresponden. No olvidan que el sacramento que recibe hoy es parte del camino que tendrán que acompañarlo durante sus primeros años de vida cristiana. Una joven sentada en un banco de madera espera ansiosa escuchar su nombre por los altavoces del pasillo. Parecen que se han olvidado de ella. Es el último de los exámenes que tiene después de una vida de estudio. Sabe que se lo juega todo. Está nerviosa. ¿Qué digo nerviosa? Está atacada de los nervios. Manosea incansable una cadena de oro que está rematada con una cruz. Es la herencia que le dejó el abuelo en vida para que siempre lo recordara. Manosea y manosea sin darse cuenta que sus labios dejan escapar un Padre Nuestro. En otro lugar y en el mismo tiempo, una mujer de mediana edad sube la calle del Pozo. Va saludando a los vecinos que quedan al lado de un lado y otro de la acera. Va camino de las monjitas a pedir por sus cosas y entre medio mascuya que no entiende cómo no es beata aún la hermanita primorosa, la hermana Cristina. Las cosas de la iglesia, piensa ella. Al pasar por la iglesia del Carmen, en automático, sin pensarlo, en un acto reflejo, se santigua. En la isla, donde si no se sacan pasos se busca alguna excusa para ello, un padre mira orgulloso a su hijo. Él, entrado en años y buscando ya una retirada digna del noble arte de la carga o portar los pasos, como más le gusta respetable. A su lado, su hijo, que de ser mimado por el padre bajo las andas, ha pasado a ser su escudero y protector en los palos. Se han fajado, se quitan las cruces de madera carmelitana que llevan en su cuello y las guardan con un beso en el bolsillo de su pantalón hasta dentro de unas horas. Realizan en silencio una oración y sin hablarse se meten bajo las cuadernas de aquel inmenso altar dorado que lleva Jesús por las calles de la isla. Al paso del imponente grupo escultórico va dejando miles de gestos, lágrimas y emociones, y va creando movimientos verticales y horizontales de brazos y manos que llenan de cruces imaginarias el aire de la tarde. Cruces que van al cielo y son recogidas por los querubines de Dios para ponerla a los pies del Todopoderoso, como si fueran coloridos ramos de flores. En otro lugar, una ambulancia con su sirena cruza la ciudad a todo gas, abriendo un hueco entre el tráfico tumultuoso y lascivo. En la acera, alguien mira al cielo y se persigna con rapidez. En su interior va pensando, ay, que sea un parto, hijo mío, y desecha cualquier oportunidad en su mente para accidentes y enfermedades. Y termino como empecé, una iglesia, un sacerdote, un arco iris en el cielo, una pareja joven, un niño, ¿qué digo niño? Bebé con batón blanco, abuelas, hermanos, primos y de nuevo el rito, el aceite, el agua, la cruz en la cabeza y en el pecho, el comienzo de la vida, el alfa. Nadie puede negar lo evidente. La cruz
es una constante en la vida y la muerte de nosotros los cristianos. Es el símbolo por antonomasia del cristianismo. Es el principio y el fin, la muerte y la resurrección, la fe y la esperanza, el alfa y el omega. Reverendo Padre Párroco, Padre David, Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz y Nuestra Señora del Mayor Dolor, Hermano Mayor de mi Cofradía de los Afligidos, Hermanos Mayores de las distintas Hermandades de San Fernando, cofrades, hermanos, hermanas, bienvenidos y bien hallados a esta pequeña y coqueta capilla que más bien podía denominarse joyerito divino. Lo primero, agradecer de todo corazón la confianza depositada en mí para esta exaltación, ya que esta hermandad en concreto siempre me ha causado un respeto desde niño. Su disposición en la calle, pasando por sus miembros de junta, los hermanos de fila, su estación de penitencia en el interior de la Iglesia Mayor y el silencio que provocan los fieles en general al paso del cortejo, hacen de ello una cofradía señera. Así que cuando en abril recibo la llamada de Frank, el hermano mayor, nos quedamos hablando más de 20 minutos de lo divino y lo humano, de lo que pesan los pasos, de los nuevos proyectos que hay en Semana Santa, de los cotillos cofrades, hasta que en un momento de la conversación le digo, estamos liados en el Carmen, haciendo cuadrilla, y le digo, tú me llamas para un huequecito en el Carmen, ¿no?, para sacar a la patrona en corpus. Su risa resonó en el teléfono y me lo negó sin dilación. Me ofreció ser exaltador de la cruz y dije sí a la primera. Un honor que no podía ni debía dejar pasar. Ahora solo pienso en estar a la altura de las circunstancias. De nuevo, gracias. De mi presentador, ¿qué puedo decir? Mi amigo Pepe, siempre. Bueno, y don José Fernández Mora cuando ejerce de abogado y me saca de algún apurillo. Con él he compartido tantas cosas que tendría que pasarme horas hablando de anécdotas y vivencias. Desde jóvenes, juntos, y hemos tenido la suerte de que nuestros hijos compartan también amistad. Un amigo que siempre está ahí. Un amigo de esos que tienes una mano para nombrar y que no te falla nunca. No importa que pase el tiempo sin verlo, porque me lo encontraré siempre con una sonrisa, una palabra amable y su habitual coletilla. ¿Cómo estás, querido? Y gracias a vosotros que habéis decidido acompañarme en este momento, a mi familia, al que me falta, que siempre me apoya en mis locuras, a mis amigos de siempre, a mis compañeros de trabajo, a los hermanos de palo, bajo los pasos, y por supuesto, a mi capataz, al músico, y ante todo amigo, don José González García, el mellao, mi mellao, que aunque siempre huye de los actos públicos y no suele prodigarse en pregones, funciones y presentaciones, siempre estoy yo para liarlo y ponerlo en el compromiso y, por supuesto, que te vaya enterando, engañarte. En fin, permítanme comenzar remontándome a unos cientos de años atrás y poner en contexto mis palabras. Los hombres, como siempre a lo largo de la historia, han puesto su saber y su empeño en intentar fastidiar al pueblo limítrofe de frontera, al vecino, al amigo o inclusive algunas veces a algún familiar. Pronto entendió que no bastaba fastidiar, sino que era importante infligir el mayor dolor posible, y así inventaron cientos de métodos de tortura. Haciendo gala de esta imaginación perversa, uno de esos métodos fue la crucifixión. Aunque podríamos pensar que es un método romano, nada más lejos de la realidad. Ya nuestros amigos los persas, esos que comenzaron la civilización, fueron sus inventores. Luego vino a Grecia y terminó en el Imperio Romano. Bueno, digo terminó por decir, ya que a día de hoy, aunque parezca increíble, hoy sigue utilizándose en algunos países de dudosa legislación sobre los derechos humanos. Pero no me pierdo, sigamos en Roma. La crucifixión se reservaba para esclavos y delincuentes. En el año 71 a.C., se comienza a utilizar clavos ante la necesidad de hacer más práctico y rápido el ajusticiamiento, ya que llegan a ajusticiar a más de 6.000 clavos de una sola vez. Siembran la Vía Apia hasta Roma de cruces. Aún logran perfeccionar más su castigo, introduciendo algunas veces, y para algunos delincuentes, el flagelo, que hacía que los condenados ya llegaran muy castigados al suplicio de la cruz. Como sabemos, Jesucristo fue martirizado en tiempos del procurador Poncio Pilato. En aquellos años existía a las afueras de Jerusalén un monte al que le llamaban de la Carabela, el Gólgota, que es donde se encontraba la parte vertical de la cruz. Eso hace indicar que las tipes, que es así como se denominaba el madero que ya estaba anclado en tierra, podía estar dotado de un par de argollas de hierro donde se introducía por medio de unas cuerdas la parte transversal llamada patíbulo. Esta parte horizontal la portaba el reo desde donde había sido juzgado hasta el lugar donde iba a ser crucificado,
y allí se le clavaba y se le subía la cruz. Entiendo que Jesús compartió esa cruz, ese martirio, con reos anteriores. La imagen que tenemos e imaginamos viendo los pasos de la calle podría ser inexacta, aunque los estudiosos no terminan de ponerse de acuerdo. Como martirio, era efectivo. El condenado podía durar con vida desde algunas horas hasta 4 o 5 días. Las muertes se producían por asfixia, aunque los estudios hablaban de encharcamientos de pulmones o inclusive que les reventaba directamente el corazón por acumulación de sangre. Si esto no se producía en tiempo, solían destrozarles los huesos de las piernas para que murieran de asfixia. Una vez muerto y resucitado Jesucristo, los primeros seguidores fueron perseguidos con crueldad por el Imperio Romano. Tenían miedo, cosa muy normal, ya que terminaban crucificados, martirizados o en el propio Coliseo, recreando batallas y sirviendo de comida a las fieras. No era cosa de ir proclamando a los cuatro vientos que eran seguidores del Cristo vivo. Así que cuando intentaban identificarse, lo hacían por medio de otro símbolo, el pez. Solían dibujarlos con sus pies cuando se cruzaban con alguno que ellos pensaban que eran también discípulos de las nuevas enseñanzas. Quedaba dibujado en la arena de la calzada y lo volvían a borrar de inmediato. Si el otro era cristiano, reconocía el signo y podía hablar con total libertad de las enseñanzas del maestro. En el año 313, el emperador Constantino I, más allá de declarar lícita y libre la religión cristiana, inaugura también una relación de colaboración con ella. Como máximo pontífice y, por tanto, garante de la paz de Orum, debía ahora incluir a Dios, al Dios de los cristianos, en la relación que se establecía, utilizando para ello uno de los símbolos que lo representaba. Hacia el año 326, la emperatriz Helena de Constantinopla, madre de Constantino I el Grande, mandó a demoler el templo de Venus, que estaba en el Monte Calvario, en Jerusalén, y excavar allí hasta que llegaron las noticias de que se hallaba la Vera Cruz. Con el tiempo, el símbolo del pez se reducía a algo secundario y los cristianos abrazaron con orgullo el símbolo de la cruz. La cruz. Nunca un símbolo tan cruel encerró tanto amor. Nunca en la historia pasada y presente un artilugio creado por la maldad del hombre para destruir, degradar y denostar la condición humana entregó tanta esperanza a la humanidad. Piensen por un instante. ¿Llevarían en el cuello con orgullo una silla eléctrica de plata, de madera u oro? ¿Llevarían una pistola, una horca o una bala? Nosotros los cristianos sí. A partir del siglo IV hicimos de la cruz nuestro símbolo, nuestra seña de identidad. Permanecerá con nosotros desde el principio de nuestros días hasta el último que pasemos en esta tierra. Probablemente nos enterremos con él. La cruz es el signo al que nos agarramos los cristianos con fuerza y fe. Porque la vida es un va y viene, un antes y un después, marcado por un reloj que no deja de sonar en un tic-tac continuo. Algún día dejaremos de escuchar el repiqueteo del segundero, pero eso no significará que la vida haya parado. Sí, nuestro corazón dejará de bombear sangre y nuestra existencia se extinguirá, pero quedará nuestro legado. Nuestras cruces, las que cargamos, las que ayudamos a cargar, dejarán un surco en esta bendita tierra que hoy pisamos. Se habrán vuelto esperanza, pero esperanza con mayúsculas. Nuestra herencia será el amor que sembremos a nuestro paso. Nuestro esfuerzo al cargar con ella no habrá sido en vano. Dejaremos un legado en forma de hijos, de vivencias, de risas, de llantos, de sufrimiento, de dolor, de disgustos, de éxitos, felicitaciones y enfados, besos, reconciliaciones, ausencias, reencuentros. Nuestra cruz en la vida habrá sido quizás tan pesada, pero a la vez tan reconfortante y gratificante al final del camino. No nos hace falta clavos para anclarnos a un madero. Para cargar una cruz, la nuestra, solo hace falta fe y determinación en la vida eterna. La esperanza de que los pasos que vamos dando nos encaminan a un lugar mejor. Caer en el ostracismo o abandonar nuestra cruz nos lleva a la nada. Y la nada es el vacío. La aceptación. Aparte de la cruz, no hay otra escalera por la que podamos llegar al cielo, decía Santa Rosa de Lima. Su párpado se había cerrado por completo. No veía nada y sentía como la sangre se la golpeaba en las sienes. El corazón lo tenía bombeando en su cabeza y los pensamientos se nublaban.
Había perdido el conocimiento varias veces mientras lo flagelaban. En los primeros latigazos dejó escapar un grito angustiado. Pero una de las veces creyó ver a su madre, observándola desde lejos, y decidió callar mordiéndose los labios. Las veces que había caído al suelo por perder el sentido, la habían levantado a patadas, mientras le escupían y blasfemaban, de forma ostentosa, riendo escandalosamente. Cuando lo presentaron al pueblo, se mofaron, vistiéndolo de rey, y le colocaron una corona hecha de espinos sobre sus sienes. Había visto a algunos de sus seguidores en el patio y a algunas de las mujeres que acompañaban a su madre. Intentó mantenerse firme, pero las piernas no le respondían. Lo intentó y lo intentó, hasta que consiguió adelantar uno de sus pies y dejar caer el peso del cuerpo hacia ese lado. Aquello estaba siendo demasiado. Ni siquiera podía mantenerse erguido. El sacrificio que le había pedido el padre, pensó, no llegaría a cumplirlo. Apartó rápidamente ese pensamiento. Se resignó a su destino. Escuchó un sonido sordo a lo lejos. Intentó mover la cabeza, pero no pudo. Ya era demasiado con mantenerse en pie. Hasta sus piernas habían sufrido el martirio del flagelo. La plebe gritó el nombre de Barrabás con rabia y rencor y supo que aquello era premonitorio. Con las manos atadas y casi sin piel en su cuerpo, era una mezcla sanguinolenta que había perdido la condición humana. Eso no hizo que la plebe se apiadara del reo. Al revés, seguían gritando enfurecida y con un rencor especial, envalentonada por el fragor y el anonimato que dan las turbas. Intuyó que la palabra escrita se había cumplido. Iban a crucificarlo. Logró girar algo su cabeza y allí vio el patíbulo. Su sangre se mezcló con orines. El miedo le recorrió su espina dorsal y solo pidió fuerzas al Padre para cumplir las escrituras. No, ya dije antes, nuestras cruces no están hechas de madera, ni rematadas con carteles anunciando al rey de los judíos. Nuestras cruces están hechas de actos cotidianos, de pruebas y quehaceres diarios. A veces no se ve la luz, y créanme que yo sé de lo que le hablo. Las enfermedades asolan a la familia, la soledad, la falta del trabajo, la droga y un sinfín de cosas que nos rodean hacen un caldo de cultivo magnífico para que la desesperación germine en nuestros corazones. Las personas, la humanidad en sí y más lo que llevamos a gala denominamos cristianos, debemos afrontar la vida con optimismo, ya que nuestra meta es, al final de nuestros días, vivir en el paraíso con Dios. En este pasaje que he relatado, o más bien enovelado, os presento a un Jesús con miedo. Si bien es cierto que la Biblia no lo recoge, debo entender que en la condición humana de Jesús así lo tuvo que sentir. No entendería que sintiera miedo en el huerto de los olivos y no lo hiciera aquí cuando había sido azotado en extremo vilipendiado y tenía a la vista el madero en el que iba a ser clavado. La cruz que portaría en nombre de todos, la que llevaría a la muerte más desgarradora. ¿Y qué hace él? La acepta. Sin más, sin rencores, sin lamentos, sin insultos. Él comprende que su padre no le va a dar una cruz que no pueda cargar. Una misión que no pueda cumplir, por difícil o dura que le parezca. Porque nuestra vida está llena de cruces. Y no son de madera, son de vivencia, de situaciones personales. Hace unos días, cuando aún escribía estas líneas, descubrí la paz en una conocida. Durante años, la había visto con su hijo que padece parálisis cerebral, desde su nacimiento, siempre pendiente a él. Como sabréis, estos niños, que mañana serán hombres, demandan no solo de una atención las 24 horas al día durante todo el año, sino unos requerimientos especiales que hace que casi te abandones completamente para cuidar de ellos. Pues hablando con la madre, le pregunté por su hijo, pero quizá no terminé bien de explicarme o simplemente dije lo que dije. El caso es que fue algo así. ¿Y tu niño? ¿Qué tal está? Ahora con el verano y eso tendrás una lucha constante. Ella me miró con una sonrisa y dulcemente me contestó. Mi hijo no es ninguna lucha. Es un regalo de Dios. Es un ángel que tiene los brazos doblados porque está pintando peces de colores en el cielo y que mira muchas veces sin verme porque mira la cara de la Virgen María.
Y lo dijo sonriendo, creyendo lo que decía. Con un cariño, un amor que solo pueden tener las madres cuando hablan de la perfección de sus hijos. Con un amor validado por las noches de llanto, refrendado en preguntas al cielo y auspiciado por haber negado y renegado de su suerte mil y una vez. Imagino su pregunta. Señor, ¿por qué yo? La paz llega cuando uno comprende que eres la única mamá que podía cuidar de ese ángel. Cuando entiendes que la cruz, aunque pesada, Dios sabía que tú podías cargarla. Cuando te aferras al madero, lo aceptas y vas dando paso a paso sin pararte a pensar por qué. Te agarras a la cruz y simplemente caminas y aprendes que cuando llegues al final encontrarás tu recompensa. La ayuda. Decía San Francisco de Sales: no hable de Dios a los que no te preguntan, pero vive de tal manera que te quieran preguntar. El mundo había dejado de tener color. La gente se arremolinaba en las esquinas y aunque la intensidad de los gritos había menguado, no así la exigencia del centurión romano que a caballo seguía tirando de la soga que llevaba alrededor del cuello. Ya había caído y el patíbulo le había golpeado sin piedad. La primera vez pudo levantarse sin ayuda, sintiendo que la corona la atravesaba debido al golpe uno de sus párpados. La segunda, uno de los legionarios, el que llevaba unos clavos oxidados y una tenaza, lo había ayudado a levantarse y aunque comenzó a gritarle e insultarle, al mirarle los ojos se cayó de raíz. Sus facciones se relajaron y él supo al mirarlo que Jesús, el reo, era un inocente. A los pocos metros volvió a caer y el patíbulo le cayó en la cabeza, dejándosela atrapada entre la madera y la tierra. Sus labios, rotos y agrietados, dejaron de temblar al instante. La túnica que había colocado para el camino al Gólgota se había teñido de sangre y tierra, producto de las caídas sufridas durante el camino. Por un momento se quedó como un guiñapo, aplastado bajo el peso del madero. Cuando recuperó la conciencia, volvió a escuchar las palabras de rabia y odio que el populacho le gritaba. Pensó que no podía llevar a buen fin el plan del padre, que las escrituras no se podían consumar. Por un segundo vio el final allí mismo. De repente, el legionario, que había visto antes, el de los clavos, empujó a una de las personas que, calladas y avergonzadas de este tipo de justicia romana, observaba a Jesús en el doloroso camino del Calvario. Aquel hombre proveniente de la ciudad de Cirene levantó a Jesús del suelo, le echó la mano por la cintura. Con la otra se ayudó para levantar el patíbulo, aunque se lo dejó caer entre el cuello de él y de Jesús. Y así comenzaron el camino para cumplir lo que estaba escrito. Dice el Papa Francisco: la cruz es el camino que conduce de la tierra al cielo. Quien se abraza a ella con fe, amor y esperanza, se siente transportado a lo alto, hasta el seno de la Trinidad. Dios Padre no manda cruces que nos podamos llevar. Dios nos envía pesos superiores, no envía pesos superiores de lo que podamos cargar. A veces pensamos que es imposible aguantar la carga de esta cruz e intentamos escaparnos de ella. Buscamos excusas para no llevarla y nos apartamos de ella sin saber que, alejándonos, estamos separándonos de Dios. El peso de las cruces es a veces inhumano, pero el Padre nos pone un cirineo en nuestra vida. Qué importante es dejarse ayudar en situaciones difíciles. Qué importante es saber compartir el peso de la cruz que llevamos. He visto cirineos con rostro de madres, manos de madres y corazón de madre ayudar a hijos a sacarlos de esta bestial plaga a la que llamamos droga. Una enfermedad que abate con coraje y sin piedad a cientos de nuestros jóvenes. Una droga que antes atacaba en barrios de pobreza y hoy está inmersa en cualquier tipo de escalón social. He visto a cirineos vestidos de madre ayudando hasta la extenuación a su hijo o hija. He visto cómo el peso de la cruz que ha decidido llevar ha convertido su belleza en una dejadez completa. Su cabellera antes morena en un pelo cano y sus ojos siempre alegres en un velo de tristeza y desazón. Pero también he visto a aquella madre, aquella cirinea, abrazar años después a su hijo con la misma sonrisa, con la sonrisa más hermosa del mundo,
con la pasión que solo da el amor sincero y con la verdad absoluta que da el perdón. He visto cirineos en hijos cuidando a sus padres durante muchos años de su vida, en la visita a un centro de Alzheimer, donde sabes que tu padre o tu madre no llegará a conocerte, en tardes eternas de paseo en una silla de ruedas sin que tu acompañante diga una sola palabra, en cuidados intensos hechos con un amor incondicional, en interminables noches de hospital, solo con una mano entrelazada, sin saber siquiera si él podía sentirla. Conozco cirineos, con nombres y apellidos, que pasean por nuestra calle real, cada uno en silencio con su cruz, sin renegar de ella. A veces hablas con ellos y creen que aún no hacen lo suficiente. Hijos en paros, hipotecas que pagar, trabajos precarios, nietos con necesidades, gastos, gastos, más gastos. Ellos se esfuerzan y ayudan pensando que no hacen lo suficiente. Son los Simón de Cirene del siglo XXI y ninguno reniega del peso que lleva sin ser conscientes que crean una esperanza inmensa a los que ayudan a sobrellevar el peso de la cruz. La muerte y la esperanza. Decía San Ignacio de Loyola, si Dios te hace sufrir mucho, es una señal de que Él ciertamente intenta hacerte un santo. El Gólgota era un enjambre de personas que se mantenían viendo el espectáculo de muerte y crueldad del que llamaban con sorna rey de los judíos. El viento susurraba entre las rocas mientras las nubes, pesadas y oscuras, se arremolinaban sobre la colina. El sonido del martillo golpeando los clavos con brutalidad. Y ya Jesús, clavado en la cruz, sentía el peso insoportable de su cuerpo desgarrado y el dolor punzante de cada respiración. Sus ojos miraban al horizonte más allá del tormento que lo consumía. María estaba de pie, al pie del madero. Su rostro, marcado por el dolor y las lágrimas, reflejaba una tristeza insondable. Juan, el discípulo amado, la sostenía. En la expresión de Juan se leía una mezcla de desolación y una promesa silenciosa de lealtad eterna. Jesús levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de su madre. María vio en esos ojos cansados la misma mirada amorosa que había conocido desde que lo acunó por primera vez en sus brazos. Jesús intentó hablar, pero el dolor le robaba las palabras. Con un último esfuerzo logró decir: «Mujer, he ahí a tu hijo». Luego, volviendo su mirada hacia Juan, añadió: «He aquí a tu madre». El sol comenzó a ocultarse detrás de las nubes y una sombra fría y oscura cubrió la tierra. En un grito desgarrador exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Su voz resonó en el aire alcanzando los rincones más profundos de su alma. La multitud, antes ruidosa, ahora murmuraba en voz baja. Algunos se burlaban con crueldad, mientras otros lloraban con desesperación. Los soldados, impasibles, cumpliendo su deber sin emoción. En medio del dolor, su mente vagaba a través de los recuerdos, las enseñanzas en las colinas de Galilea, los milagros junto al mar de Tiberíades, los rostros de los enfermos y afligidos a quienes había sanado. A pesar de todo, una paz inexplicable comenzó a envolverlo. Su misión en la tierra estaba llegando a su fin, y en su corazón había una certeza de que su sacrificio no sería en vano. Entonces, con una determinación final, pronunció: «Todo está cumplido». Cada palabra era un eco de su misión divina, una afirmación de que había terminado su propósito, demostrando el amor más grande al entregar su vida a la humanidad. Jesús exhaló un suspiro profundo y murmuró: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Su cabeza cayó hacia adelante y una profunda quietud descendió sobre el lugar. María convirtió su llanto en una plegaria silenciosa al cielo. Juan la sostuvo con fuerza
y sus corazones latiendo al unísono en un dolor compartido, pero también en una esperanza renovada. Las gotas de sangre de Jesús, rojas y densas, comenzaban a descender lentamente por el leño. Cada gota marcaba el paso del tiempo, el sacrificio y la promesa de una nueva vida. Sabían, en lo más profundo de su ser, que este no era el final. Era el principio de una nueva era, una promesa de redención y vida eterna. Pero aún así, el momento que estaba viviendo era sombrío, lóbrego y duro. La sangre, testigo silencioso del acto de amor más grande, se deslizaba hasta el suelo, fundiéndose con la tierra y firmando un nuevo pacto de amor entre Dios y su pueblo, Dios y sus hijos. Un pacto rubricado con el Cordero, con la sangre del inocente, de su propio Hijo. Y llegamos. Es Miércoles Santo. ¿Y el cuerpo? El cuerpo lo sabe. Desde hace unos días los hermanos de la Hermandad del Cristo Viejo han estado más intranquilos de lo que suele ser habitual. Desde que la nao que modelara a golpes de gubia al señor Guzmán se encuentra en la capilla, todo ha sido diferente. Ya no solo los hermanos que acompañan a la hermandad en su salida procesional han desfilado por este joyero de losas blancas y negras, sino el propio barrio que sin pagar una cuota y sin pertenecer a la corporación la consideran suya. Su Cristo de la Veracruz es un vecino más. Los integrantes de la Junta se sienten orgullosos de esos vecinos que el mismo Miércoles Santo no abandonan a su parroquiano y lo acompañan o bien detrás o bien por las aceras y solo respiran y se tranquilizan cuando su ilustre vecino vuelve al Cristo, vuelve a la capilla chiquitita del barrio señero. Los hermanos tendrán sus túnicas preparadas, como si lo estuviera viendo, planchadas pulcramente y colocadas encima de su cama, en un ritual que ha pasado de padres a hijos. Negros, el capirote espigado que cortará el levante de la isla, y tiniebla sus colores, como debe de hacer gala en la noche más triste de la humanidad. La noche en la que el vilipendiado y como un delincuente de la peor calaña murió en la cruz. Cuánto orgullo y cuánto honor ser parte del cortejo de la Veracruz. Cuánta historia atrás y cuántas historias personales quedan bajo esos capirotes. ¿Cuántas promesas, cuántas lágrimas y cuántos rezos? El Miércoles Santo es el día de hacer balance de un año entero y nada mejor para ello que colocarse la venera y hacer estación de penitencia. Un año para que en el confesionario de tu capirote eches la vista atrás en el silencio más absoluto y mires hacia adentro. Lo dicho, es Miércoles Santo y el cuerpo lo sabe. Trajes negros enlutados en una misa de hermanos, que para muchos es el reencuentro y para otros el rezo por los que ya no nos acompañan. Lo sé sin ser hermano, y me enamora y me enternece pasar el miércoles por la mañana y ver la nómina de hermanos de edad avanzada. Me enternece ver sus ojos cansados, humedecidos por la emoción. Ver algunas sillas de rueda hablando con algún joven de su última salida es un momento que te hace ser y estar orgulloso de pertenecer al mundo cofrade. Así va transcurriendo el día, hasta que el vetusto galeón se levanta a la tarde con un golpe de llamador, que hacen que los cuerpos y riñones de sus cargadores se entreguen al noble arte de la carga, de poner romanticismo y belleza a uno de los misterios más crudos y duros de la Semana Santa en San Fernando. Sortean con maestría la dificultosa maniobra de salida y comienzan a desgastar sus vértebras bajo el imponente paso de caoba entre nubes blancas de incienso. Con la cadencia típica de una hermandad de negro, las andas van cogiendo el ritmo propio del Miércoles Santo. La silueta del Cristo se perfila entre almenas blancas y cielos azules, mientras que después de una década de obligado silencio, el sonido de unos tambores despereza a una plazoleta de un letargo obligado por las circunstancias. Los primeros sones de una marcha, la Santa Cruz, que compusiera para una exaltación don José González García, rasgarán el esparto, el negro y el tiniebla. Mecíos con sabor a isleñismo del más puro que tensan los cuerpos en una naga continua al Señor crucificado. Acompasados sones que llenan un barrio de sabores añejos. El público en general se tensa al paso de la estampa más isleña de su Semana Santa, disfruta y reza al paso de la cofradía y se queda extasiado mirando la cara de la madre, de María ante el mayor dolor en su vida. Su hijo, su querido hijo, muere entregado en la cruz para conseguir la gloria y el perdón. ¡Qué gesto de amor más bonito!
El gentío, sobrecogido ante la magnitud del misterio, se entrega a la belleza que nos deja esta tarde crucera. Personas que dan las gracias por haber obtenido algún favor. Gente que pide por tener un cambio en su vida. Hombres que piden por la salud de los que le acompañan. Y gente que reza simplemente. Entre medio de la multitud hay personas que le hablan, que no rezan, que oran. Qué tenso. ¿Saben que su hijo era un capillita de pro? Un personaje de la isla, entregado a las cofradías. Y no solo a la suya. Siempre una sonrisa y un sí en la boca. Ellos sí conocen el dolor de la madre, que mira no al crucificado, sino a su hijo. Y sienten en sus carnes la ausencia que dejan las palabras no dichas, el daño que hace el silencio y la casa. La casa sin su voz y su risa, el dolor que produce el no leer su perfume, el no sentir sus besos, el no poderlo abrazar. Pero sin embargo, agarrado de la mano y una vez que el cortejo ha pasado, ella con lágrimas en los ojos y él apretando los labios y sintiendo la mano de su esposa entre la suya, ellos sonríen. Los miro a la distancia, como siempre, y tengo que confesarlo que nunca fui capaz de decirle que son el faro, la guía, la fe para muchas personas. Que su cruz, esa que cargan todos los días hasta que el Señor lo llame a su presencia, su cruz es la luz de muchos de nosotros, que vemos la vida y nuestros problemas de una forma banal, dando importancia a lo que no lo tiene. Ellos, como otros, han perdido y entregado a su Hijo amado al Señor, para nosotros prematuramente, para Dios en su justo momento. Y eso, para la condición humana, para un padre y una madre, debe ser y es lo más doloroso que existe. Ellos sí que comprenden de primera mano este misterio que cada miércoles santo abandona la capilla, no solo para recordarnos la muerte, sino para hacer hincapié en el perdón, la entrega y el amor, y sobre todo, la esperanza. Ellos entienden cada lágrima que resbala por la tez de María, su madre. Ellos saben del vacío que deja la falta carnal de un hijo. Y aún así, sonríen y siguen con su vida, sin reprochar nada a Dios. Sin saberlo, son el faro para muchos de nosotros que nos perdemos en la banalidad de la vida, en el detalle nimio de un mal gesto, y renegamos de todo el día de algo que nos salió mal, como no esperábamos. Ellos son un gran ejemplo de lo que es cargar con la cruz de Cristo. Así que, Señor de la Cruz, no permitas que te pidas cosas nimias, ni escuche mis plegarias vacías, que no soy digno de pedir habiendo tanta necesidad y tanto dolor en el mundo. Escucha hoy mi oración sincera. Me acerco, Cristo de la Veracruz, busco un refugio santo en tu presencia, pero al mirarte mis ojos se doblegan ante el dolor que encierra tu sentencia. ¿Cómo hablar de mi herida y mi quebranto si en tu piel hay llagas y en tus ojos llanto? ¿Cómo contar de mi angustia sin rumbo si en tu costado sangra dolor tan rotundo? ¿Cómo decir de mi alma atormentada cuando en la cruz la tuya está entregada? ¿Cómo contar de mis noches tan frías si tú me esperas con tus manos haciendo de guía? Hoy mi voz se quiebra, se apaga y se desvanece. Ya no lleva el grito de mi pena que perece. Solo pido, Cristo de la Veracruz, quedarme a la sombra de tu amor y de tu luz. Aprender de tu herida mi dolor soportar y en el silencio de tu entrega el amor encontrar. Que tu paz sea brújula en mi senda oscura y tu llanto la fuente que mi sed apura. No más ruegos vanos, no más palabras huecas, solo tu luz divina que mi camino endereza. Quedarme en tu sombra siempre en gratitud, sabiendo que tu dolor me llevará a la virtud. Oh Cristo de la Veracruz, enséñame a amar, a ver cada herida la dicha de sanar. Que en la escuela de tu cruz mi alma se encienda, que el dolor en su misterio al cielo extienda. Haz que el eco de tu pasión encuentre el poder de una fe que nunca se quiebre y que en la última hora, al cruzar el umbral, sienta en mi pecho arder la gloria inmortal. Que el que no busca la cruz de Cristo no alcanza jamás la gloria eterna, pues solo en su sombra el alma asisto y en su carga hago ya la paz
eterna. Pero, Señor, en mi dolor te clamo, pues la cruz me habla en susurro suave. De renuncias de amor yo me llamo, y en su abrazo las dudas son clave. Cada espina que hiere mi ser traspasa la piel, pero enseña al alma que solo el sufrimiento y poder, y en la entrega sincera, la vida calma. La búsqueda ceñida de tu perdón es el camino que el corazón anhela, y quien lleva la cruz es misión, descubre en su carga la fe que consuela. El que no busca la cruz perece en un mundo que olvida lo eterno, mas quien la abraza en su fe crece, el amor que la cruz... Perdón. El que no busca la cruz perece en un mundo que olvida lo eterno, mas quien la abraza en su fe crece y transforma su fuero interno. De rodillas, en humildad sincera, alto mi voz al cielo estrellado, y en mi corazón resplandece el amor que en la cruz ha sembrado. No quiero riqueza, ni honores mundanos, ni coronas de gloria pasajera. Solo pido, Señor, en mis manos, tu gracia que mi alma sincera espera. En tu brazo, Señor, yo me abandono. Acepta mi cruz con fe y firmeza, pues en su beso encuentro tu perdón, y en tu sombra abro eterna fortaleza. Muchas gracias.